Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches, tardes, noches, tardes. Vamos a darle continuidad nuevamente. En esta ocasión vamos a avanzar con lo que son los gráficos. Ya con esto estaríamos en la sesión número 19, que si no hubiera sido por las interrupciones de emergencia que tuvimos, pues ya hubiéramos terminado. Estaríamos finalizando el día de ayer. Quizás como última medida vamos a dar un control acá en la plataforma, con tal de que estemos, como dicen, prevenidos o avisados. Solo ingreso a la plataforma. Para mientras les voy a mandar, les voy a compartir el documento a trabajar el día de ahora. Ya fue compartido y les voy a compartir la encuesta. Bien, me validan y la 3 me valida. Bien, respecto a la plataforma, ya tenemos solo Fernando Gonzalo López, que hace falta la unidad 4, Gustavo, y de ahí Reina Evelyn, que está al 66%, y tendríamos ya la cobertura de completa la plataforma, que pues tendría que estar más tardar hoy o mañana. Permítanme. Perdón que ando un poco alérgico. Entonces, les decía que solo hay dos compañeros y una que está pendiente de seguir avanzando, pero igual, tenemos el día de hoy y mañana para finalizar y con esto quedamos completos. El objetivo de ahora es, pues, que ustedes conozcan la utilización de los gráficos básicos que se manejan en Excel, en el aspecto de que podamos aplicar todo lo que resumimos a veces en las tablas, y un gráfico muchas veces también se vuelve una forma de presentar resultados y una forma resumida de presentar resultados. Entonces,
Hoy vamos a aprender toda esa parte, ¿verdad? Toda esa parte de cómo poder graficar. En esta parte, perdone que me están escribiendo las excusas, me están pidiendo los permisos y las excusas de las ausencias de los diferentes grupos. Entonces, quizá lo primero que hay que conocer es la interfaz de los gráficos. Dependiendo la versión de Excel que tengamos, así va a ser como el menú que se nos va a desplegar y la forma de encontrar las propiedades de los gráficos. Por lo menos las imágenes que tenemos acá son de un Office 2016 y ya con esta versión que yo manejo, la que estoy trabajando en Excel, ya es una de las más recientes, entonces van a ver unos ciertos cambios ahí que ustedes van a notar. También consideren que según la versión del gráfico, perdón, según la versión del Excel, así va a ser el diseño de los gráficos que podemos tener, ¿sí? Podemos tener algunos gráficos más vistosos o los tradicionales que venimos trabajando continuamente. Entonces, quizás como primer punto es ubicar los gráficos en el menú insertar en la sección gráficos. Netamente existe un menú directamente para la parte de los gráficos. Dependiendo de lo que deseamos graficar, ya que podemos tener gráficos complejos, de lo más básico a lo más complejo, y así es la forma en que se van a utilizar. Podemos ir pasando, por ejemplo, de un gráfico de barras, un gráfico de barras horizontales, verticales, el gráfico de pastel, luego pasando por el gráfico de lineales, radiales, que son aquellos que se miran como que son unas arañitas. Luego pasando a las curvas de aproximación de las curvas del tipo o las funciones del tipo parabólico, exponencial, lineal, etcétera, etcétera, hasta llegar incluso a poder crear, miren, la parte de mapas para cuando queremos trabajar, digamos, alguna geolocalización de ciertas actividades. Pero ahorita no nos vamos a complicar con esa parte. Entonces, en la parte de los gráficos, quizás, vamos a ver si esta versión me lo permite. Bueno, también acá en mi versión tenemos unos mini gráficos que sirven como para pequeños indicadores que manejamos dentro de nuestros resultados. Y los gráficos dinámicos que manejamos con las tablas. Bueno, voy a graficar rápido algo para poderles explicar las herramientas. Ok, lo primero que quizás hay que conocer al momento de graficar es, permítanme, quiero ver si puedo partir de cero con esta versión. Bueno, aquí tengo el gráfico. Lo primero que hay que conocer cuando graficamos desde cero o cuando graficamos los resultados de una tabla es que cuando nosotros hemos graficado, independientemente de cómo lo hagamos, si lo hacemos directamente dándole paso a paso o ya haciendo más o menos como lo dice ahí, que seleccionando datos, viene la herramienta seleccionar datos, que lo pueden ver acá a un costado, que se habilita en el menú diseño de gráficos. Este seleccionar datos es el que nos va a dar la pauta
¿Qué pasó, Reinita, con el mensaje que me mandas? No lo voy a verificar y no me da cambio para otra página. Dice que no, si es necesario investigar o algo así. ¿El qué? ¿De qué me hablas? ¿De la hoja de descarga? Sí. Tal vez si lo vuelves a descargar. Bueno, lo intentaré. Si no me confirmas. Bueno, gracias. Entonces les decía que la herramienta selección de datos es la que nos va a dar la pauta para poder capturar la información o para poderla colocarle un tipo de nomenclatura. Todo lo que aparece acá en la parte, digamos, izquierda, son los valores que vamos a tomar de lo que usualmente se le conoce como la variable ordenada, es decir, aquella que ya conocemos los valores, ¿verdad? Por ejemplo, si graficamos X versus Y, X son aquellos valores donde yo voy a colocar los nombres de los empleados, las actividades que voy a querer graficar, como por ejemplo los departamentos de un país, los municipios de un distrito, de un departamento. Muy bien, Reinita. Entonces, acá va como la ordenada. Y acá se encuentra, perdón, aquí van las axis y aquí van la parte de las ordenadas. Entonces, si queremos agregar una variable, perdón que me está apareciendo por acá, por cada serie que yo agrego es como una gráfica o una línea que yo voy a crear. Acá le coloco el nombre de la serie, que podría ser de manera manual, por ejemplo, nombre de los empleados, o solamente le voy a poner nombre, ¿verdad? Porque acuérdense que debemos de acostumbrarnos a ponerles nombres cortos. ¿Por qué? Porque si es un gráfico, y una de las ventajas, una de las características que debe tener el gráfico es que solo con verlo, debo de entender lo que, el que lo mira, ¿verdad? Debe de entender lo que estamos tratando de comunicar. Y no debo de llenarlo de mucha información, ya que la acumulación de datos puede hacer que el gráfico se vea todo lleno de números y de letras y no se logre comprender. O en todo caso que sea más llamativo los nombres o los valores que el gráfico que quiero representar. Acá lo puedo hacer de manera absoluta, digitando, o puedo tomar, vean, el nombre de alguna celda. ¿Sí? ¿Cómo lo tomo? Sencillamente le doy clic acá y me voy a la celda. Entonces aquí va a agarrar el texto que está digitado en la celda, y si en dado caso yo le hago aquí un cambio, también se va a cambiar en la parte gráfica. Y luego me pide los valores de la serie. Si yo voy a graficar, por ejemplo, el total de horas extras por puesto funcional, en la variable X irían los puestos funcionales y en la variable Y irían los valores de cada uno de las horas extras en totales, ¿verdad? De lo que es cada puesto funcional. Entonces acá en el valor de la serie, como aquí arriba le estoy poniendo el puesto funcional, los valores que voy a ir a capturar van a ser los que se encuentran en este rango de aquí hacia acá. Desde la C7 a la C10. Aquí pueden ver el rango. Y acá vamos a tener ya un resultado. perdón, aquí sería, como les decía, las ordenadas, ¿verdad? Aquí voy a capturar, permítanme, voy a eliminar esta. Aquí voy a capturar lo que quiero graficar, es decir, el total de las horas extras y aquí su valor, ¿verdad? Sí, aquí su valor y ahora sí ya me está dando algo lógico. Sí, ya me está dando algo lógico en el aspecto de que ya me aparecen los valores y acá en las abscisas voy a colocar aquí, sí, me disculpan, el nombre del puesto funcional. Y ahora sí me aparece, miren, montacarguista, asistente de gerencia, jefe de zona y montacarguista 02.
Y acá en la izquierda se colocan las ordenadas sobre el eje Y. No lo quiero llamar eje Y porque a veces graficamos barras horizontales, verticales o barras horizontales. Entonces ahí se invierten los ejes, ¿verdad? Pero aquí trabajaríamos lo que se le llama las ordenadas, es decir, lo que voy a graficar, y aquí trabajaríamos en la parte derecha lo que voy a representar. Ahorita quiero representar el valor de los puestos funcionales versus lo que han gastado en horas extras. Al darle a aceptar, ustedes pueden notar que aquí me aparece los nombres de los puestos funcionales y cuánto ha graficado cada uno de ellos. Entonces, repito, cada vez que graficamos tenemos esta herramienta que se llama seleccionar datos, y al lado izquierdo vamos a agregar los valores que yo quiero graficar, que serían, en este caso yo quiero representar en el gráfico el monto total de horas extras. Y a la derecha graficaría lo que es la variable que quiero analizar. Aquí quiero analizar cada puesto funcional. Esto que está acá es una serie, quiere decir que es una información que yo tengo, porque por ejemplo aquí yo tengo, vean, tengo en una misma tabla, puedo ver lo que ganó cada puesto funcional como horas diurnas, horas nocturnas y horas totales. Entonces nosotros podríamos graficar en el mismo gráfico las horas diurnas, nocturnas y totales. Pero para que eso lo podamos hacer, cada una de estas representa una serie. Este que está acá representa el total de las horas extras. Si quisiera graficar el costo total de horas extras diurnas, le doy agregar, le pongo el nombre, elijo la serie, ya le voy a dar tiempo, ahorita quiero que pongan atención, y ya me graficó la siguiente serie. Vean que son las horas extras diurnas. Le doy a aceptar. Como estos datos son los mismos, no lo cambio. O sea, siempre aplica para los mismos puestos funcionales. Agrego un tercero. Le digo que son las horas extras nocturnas. Le agrego los valores de las ordenadas. Y ya tengo un gráfico con tres series. Miren, las horas extras totales, diurnas y nocturnas. Cada puesto funcional en su resultado. Entonces, todo esto que acabamos de hacer acá lo vamos a lograr con el seleccionar datos. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que le repita algo? ¿Quieren que lo haga más lento? Anita, veo que estabas practicando. ¿Todo bien? Ok, entonces, una vez creado el gráfico, al darle clic sobre el gráfico, yo puedo irme, miren, acá, quizás como de manera prioritaria, me aparece los estilos de diseño y me aparece, bueno, aquí las propiedades están en el menú oculto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Aquí están, agregar elementos al gráfico. En el 2016 ya aparecen de esta forma, miren, aparecen de esta forma, como está acá, se crea un submenú llamado presentación, diseño, presentación y formatos, y ahí voy trabajando, ¿verdad? Lo voy trabajando. Entonces, con esto, a irme a diseño, quizás lo primero que voy a buscar es un gráfico que me agrade. Miren este cómo lo trabaja. Lo trabaja, digamos, le pone cuadrículas y me lo hace trazos. Aquí tengo otro estilo. Acá tengo un, pareciera que son neones en formato 3D. Puras barras. Y así voy jugando, ¿verdad? Uno quizás de los más representativos es este. Acá me lo ordena de esta forma. Y nos vamos a quedar con este, ¿verdad? Con este que está acá.
Entonces acá ya hemos logrado darle un estilo. Si quiero cambiar la paleta de colores, vea. Digamos que él está tomando como colores primarios estos de acá, miren, rojo, este como que sería un color. Bueno, ahí le dice lo que está tomando como primario, ¿verdad? Rojo, azul, rojo, pero este rojo es como un color zapote, verde, morado, celeste. Si a mí no me gusta ese tono, busco algo de lo que pueda ofrecerme acá y aquí se va dando el prioritario. O sea, siempre la primera serie, si elijo este, va a ser color azul. Luego la segunda serie va a ser color verde. Aquí puedo elegirlo. Y acá ya le hice una nueva propiedad. Acá tengo diseños rápidos. Por ejemplo, puedo tomarlo de esta forma, miren. Ya me pide un título ahí. Acá le puedo poner resumen de costos de horas extras. Puedo tener este otro estilo. Tiene un título y los indicadores quedan arriba y el gráfico queda abajo. Este se va movilizando. Y así puedo ir viendo. Aquí me coloca la tabla resumen. Si la tabla que he graficado no es muy grande, o sea, si no son 10,000 datos, 20,000 datos, 30, 40, 50, en este caso solo son 4 puestos, 3 variables, puedo graficar de esta forma, ¿verdad? Si no, pues se me va a hacer una tabla demasiado enorme. Tengo esta forma como que fuera le vamos a dejar este que está acá. No, me había llamado la atención este. Le pongo un nombre. Y si yo quiero cambiarle, digamos, el color de la letra o la fuente, me puedo ir acá a formato o me puedo ir acostumbrado a lo que ya estamos acostumbrados aquí a inicio, a la parte de colores y tamaño, ¿verdad? Igual acá le voy a cambiar la fuente, lo veo muy oscuro. Acá también. Me voy a ir a inicio y lo voy a poner en negrita. Vamos a ver si me agarra la negrita acá. Acá está. Ya lo logré cambiar. Si quiero, digamos, comenzar a trabajar lo que es el gráfico, me voy a sus propiedades. Aquí puedo evaluar títulos, ejes, título del gráfico, tabla de datos, línea de cuadrícula. Si quiero ponerle una línea más, miren, aquí le puedo poner una línea divisionada, divisional. Aquí cuando estemos graficando un tipo de gráfico especial, nos va a permitir ajustar la curva. Y quiero encontrar el menú donde me permita... porque aquí lo tengo, miren, a la derecha estoy con formatos, ya me aparece esta parte de acá, creo que es esto mismo de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí dice aplicar la forma a la selección, en esta versión por lo menos. Acá le puedo dar trama al relleno, esto queda en el fondo, ¿verdad? En el fondo, dependiendo cómo me guste. Usualmente los gráficos a mí me gusta enfocarlos de un color oscuro para que se logre representar mejor lo que es las figuras y los valores.
Aquí por cada capa que estoy tocando, me genera como una solicitud del dato, de lo que tengo que hacer. Vean, le doy aquí, una cosa es la capa donde está el gráfico y la otra es la capa que está atrás del gráfico. Aquí tengo, lo voy a poner de diferente color para que lo puedan distinguir. La capa que está atrás y la capa que está enfrente donde está el gráfico. O sea, son dos capas distintas con el relleno. Me pide un borde. Acá me pide sombras, iluminados y situaciones de otro tipo. ¿Preguntas hasta acá? Por el momento ahorita no les he enseñado nada más que las propiedades. Todavía no les he enseñado a graficar. Como para que no se preocupen si dicen, hey, ¿cómo se hace para graficar? Solo les estoy enseñando lo que pueden hacer con los gráficos. Ya entre otro ratito o mañana vamos a comenzar a graficar los diferentes gráficos que podemos tener. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bueno, luego, digamos, ¿qué más puedo trabajar con ellos? Si yo quisiera que, vean, cuando yo selecciono, digamos, esta barra celeste me está haciendo referencia al total de horas extra. O sea, esta es la sumatoria de las dos. Entonces, si yo le doy clic a algún dato o alguna barra de ellos, se seleccionan toda la serie. Miren, la del montacarguista 1, la del asistente, jefe de zona y el montacarguista. Acá, por lo menos en mi versión, se habilitan unos submenús. Yo le doy estilo y me va a dar una propuesta de cómo lo que estamos viendo ahí de poderlo configurar. Me da más. Aquí lo que le puedo quitar o le puedo poner. Y me da filtros. Filtros de que yo solo quiero ver el total de horas extra. Y ya solo me deja de manera como primer plano. Solo esto, ¿verdad? Solo esto que está, que es el total de las horas extras. Si yo se las quito, le voy a poner costo de las horas extras y estas son las diurnas. Y aquí me muestra las diurnas con las nocturnas y yo puedo como filtrarlo, ¿verdad? Y aquí lo tengo completo otra vez. También, si yo gusto, o si quiero, vean, me está seleccionando esto, puedo cambiarle aquí en formato, digamos, el color de esa barra. Digamos que no me gusta que sea celeste, sino que un color más representativo. Voy a poner un amarillo para que sea más representativo. Vamos a ver por qué no lo está cambiando. Aquí, miren, le estoy dando una transparencia porque tenía transparencia cero. Aquí ya me lo dejo el color amarillo. Aquí ataqué la barra, ¿verdad? Ahora voy a atacar la otra y le voy a poner un color violeta, por ejemplo. Le doy transparencia. Usualmente no tendría que estar haciendo eso, solo con cambiar el color ya tendría que cambiar. No sé qué está ocurriendo, pero por esta versión ya tengo ese color y aquí le voy a poner este verde que está. ¿Sí? Y ya lo tengo con diferentes colores. Si solo quiero cambiarle a uno de la, o sea, digamos que ahorita selecciono la barra amarilla. Si ustedes notan, se me seleccionan todos los que están aquí, miren. Entonces, le hago doble, le doy clic a uno, doble clic, y ahora ya solo tengo esta barra. ¿Sí? De tal forma que si yo lo cambio, solo me va a cambiar esta barra. Pero esto se complica un poco, ¿verdad? Porque la idea es que de una manera representativa con los colores podamos entender que la barra amarilla en cada uno de los tramos significa una situación o un concepto.
pero aquí lo estoy personalizando por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pero aquí no cambia, miren, aquí no agrega una cuarta variable. Entonces, lo más recomendable es manejar un mismo color para cada variable. Acá, no, aquí también, ¿verdad? Si selecciono un valor, va a marcar todos los de la misma serie y puedo comenzar a trabajar, digamos, le puedo colocar el color blanco y a la fuente la voy a pasar a negro, ¿verdad? Y negrito. Quizás entre lo más representativo está eso y lo siguiente, vean, la alineación. Si yo lo quiero poner un poquito como inclinado, por ejemplo, le voy a poner este reloj camina, la forma de darle ángulos a este es de manera que horaria, ¿verdad? Sería siguiendo las agujas del reloj. Entonces aquí le tendría que poner menos 45 y ya se inclina de esa forma. ¿Sí? Acá. Y ya tengo esta inclinación. Yo creo que el que me está fallando es la versión de Logic, que tiene algunos retardos por ahí. Acá ya pude manipular esta parte de acá. ¿Preguntas hasta acá? Como les digo, hasta ahorita no les he enseñado a graficar, solamente les estoy enseñando las propiedades de lo que podemos hacer. En resumen, hay que saber manejar la selección de datos. Luego tenemos el estilo que le queremos dar, que a medida me voy cambiando, pues así se va a ir modificando. Acá tenemos la paleta de colores. Acá tenemos la ya que es lo que nos hemos quedado ahorita. Tenemos como lo, ¿cómo decirles? diseños rápidos. Y aquí los elementos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo no quisiera la etiqueta, miren, que no aparezca el número. Ya no aparecen. Entonces, acá recomendaciones. Por ejemplo, si ustedes le van a quitar la escala al gráfico, o sea, la escala Y o la escala de las ordenadas, lo más correcto es que si le pongan etiquetas o le pongan esos valores, ¿verdad? Le voy a dar control Z porque me borró. Que le pongan estos valores. Si no va a tener escala, sí tienen que aparecer estos valores para que de una manera visual y rápida, por simple inspección, se logre saber, por ejemplo, qué valor representa esa barra. Porque si yo sencillamente presento de esta forma, no estoy presentando nada, ¿verdad? O sea, no estoy como brindando información eficiente, porque ahí digo, mira, aquí está el total de las horas extra. Ah, sí, ¿verdad? Yo puedo comprender que el montacarguista 2 es el que gana más horas extras, luego el montacarguista 1, pero prácticamente solo lo hago como por el tamaño de la barra. No estoy deduciendo, no, pero mira cuánto gana cada uno. Yo quiero saber eso. Ah, acá está la información. Entonces, es un poquito más práctico presentar números, ya sea con respetando las axisas y las ordenadas, o colocándole los valores. ¿Qué más podemos trabajar para que en un momento dado les comience a practicar? Por ejemplo, veamos si esta versión nos permite. Le doy clic derecho y me gustaría agregarle una imagen.
Solo que con esta versión, ¿dónde lo voy? Acá lo voy a encontrar. Quizás. Acá está, miren, relleno con texto, imagen o textura. Se lo voy a mover hasta acá porque me imagino que cuando vean el video no van a poderlo, no lo van a poder ver porque aparece aquí la de la cámara, ¿verdad? Entonces acá está, miren, relleno con imagen con textura. Entonces acá me dice textura o que inserte una imagen. Aquí ya le agrego un tipo de textura. Si esa textura que tiene acá es como que fuera una madera, por ejemplo. Aquí tenemos un petateado, ¿verdad? Vean cómo va quedando. Si le quiero agregar una imagen, me voy a insertar. Vamos a ver qué imágenes tengo por aquí. Que no me complique la vida. Por acá tengo estas imágenes. Vamos a colocarle ese, no quería colocarle ese. Vean, y ya coloqué una imagen en la barra. Imagínense que estuviéramos, qué sé yo, representando, no sé, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las comparativas el día de, en estos tiempos, pero que estuviéramos representando los caballeros o el promedio de salario de un hombre en la ciudad, por ejemplo. Sabemos que esta barra está haciendo referencia a los hombres y solo con ver la barra estamos dando claro que hace referencia a un hombre. O si lo quisieran poner como otra representación. ¿Todo bien hasta acá? Voy a pasar lista entonces. Solo denme un quedando un poquito alérgico. Perdón. Ana Silvia. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Edith Mabel. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Alas. Fernando Gonzalo. Presente, ingeniero. Gracias. Frida Virginia. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. José Marvin Callejas. Presente, ingeniero. Gracias. Josué Alfonso Reynosa Criollo. Presente, ingeniero. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Presente. Leslie Vanessa. Presente. Marta Guadalupe. Marta Guadalupe. Presente. Gracias. Moisés Ernesto.
Reina Evelyn. Presente. Y Reina Elizabeth. Presente, ingeniero. Gracias. Veamos caso de Marta y Ernesto, que tienen problemas con la asistencia. Y el resto logró llegar a una parte aceptable. ¿Me mencionó, profe? Sí, ya te marqué. Ah, oh, bueno, no lo había visto. Acá está. Bien, solo faltaría tomar la asistencia del día de mañana, que va a corresponder a la fecha. Quedamos pendiente que fue el lunes 26. Ya con eso llegarían al total de su asistencia. Bien. Entonces, hasta aquí, hasta el momento, no les he enseñado a graficar. Vamos a ver ahorita un poquito de cómo graficar. Voy a borrar este pizarrón, este ejemplo que tenía. Y vean cómo vamos a graficar. Lo puedo hacer de dos formas, ¿sí? Miren, lo puedo hacer de dos formas. Comenzando de cero, voy a graficar nuevamente el puesto funcional. O sea, esto que va a aparecer acá en el eje X, el puesto funcional va a aparecer en el eje X. Quizás sería mejor este. Va a aparecer acá. Y los valores de la hora extra total, o vamos a graficar el monto neto a recibir, miren, quedarían, como vamos a hacer un gráfico de barras verticales, acá quedarían lo que son los puestos funcionales, que sería como la variable X, ¿verdad? Y aquí quedarían sus montos. ¿Sí? Quedarían sus montos. Entonces, vamos a graficar el monto neto a recibir, que estaría expresado en dólares. O sea, aquí lo que le vamos a pagar de salario, ya quitándole la renta. Y el nombre del puesto funcional. Son cuatro empleados y un rango entre 477 a 568. O sea, el Excel el mismo va a ajustar la barra ordenada el eje de la Y según la proporción del dato que le esté dando. Entonces, como les decía, vamos de cero. Me voy a insertar. Elijo el gráfico que me llame la atención. Vamos a elegir este. Acá puedo graficar de dos formas, o sea, graficar de dos barras. O sea, decir que por ejemplo, yo quisiera graficar la cantidad de dinero que gasté. Y en el mismo gráfico que se vea la cantidad de fletes, la cantidad de viajes que hice. O sea, es decir, cuánto gasté en viajes o en fletes y la cantidad de viajes que hice. En la parte de abajo se hace la cantidad monetaria y en la parte de arriba se hace la cantidad cuantitativa. Pero ahorita vamos a trabajar esto. Acá lo puedo trabajar del tipo 3D. Vamos a manejar ahorita el 3D. Y me queda como una pizarra en blanco, ¿verdad? Dándole clic izquierdo sobre la parte en blanco. La puedo movilizar. Como no he graficado nada, me tira a este menú, vean. Esto es nuevo en este Office, porque no estaban. Y le puedo decir ya que le deje un fondo referente a lo que me va pidiendo. Casi no da mucho, o sea, no da mucha mucha oferta de estilos. Entonces me voy a seleccionar datos. Dijimos que en la parte izquierda vamos a colocar los valores que quiero graficar. ¿Qué quiero graficar? Quiero graficar el monto neto a recibir. Acá me pide el nombre de la serie. Usualmente
si el título tiene un estilo de gráfico, tiene un estilo con nombre, me va a aparecer el mismo nombre de la variable Y como el nombre del como el título del gráfico. Entonces lo voy a hacer dinámico, le voy a dar clic acá, monto neto recibir, para que sea el mismo nombre. Ese valor que está ahí se lo voy a borrar, miren, con la barra espaciadora, con la barra de retroceso, y marco el rango. Le doy a aceptar, y una vez genero la serie, se me habilita el eje de las X o la ordenada, y yo lo puedo dejar con los valores que aparece acá, 1, 2, 3, 4, o sencillamente le puedo poner un rango real, o sea, nombres. Lo selecciono y ya le doy aceptar. Con el estilo de gráfico que agarramos, o sea, con el estilo de barra que agarramos, con el estilo de gráfico que agarramos de 3D, que fue este, y con el fondo que le dimos de oferta, hemos creado un gráfico bastante, ¿cómo sería? Surrealista, ¿verdad? No sé si se puede girar, ya lo vamos a ver. Se mira bastante tridimensional. Si ustedes notan, yo siento muy cargado el gráfico. Y siento que hay valores como, por ejemplo, esta barra, yo la podría eliminar y hacer más grande el gráfico que está acá. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Por eso que yo les recomiendo que los nombres que ustedes vayan a graficar sean bien cortos, para que no consuma esto. Por ejemplo, aquí está bien, bien largo el nombre, miren. A pesar de que están abreviados, están bien largos. Entonces, hay que tener cuidado con los nombres que ponemos. Imagínense que graficar el nombre Franklin Alexander Romero Ramírez se me va a hacer bien largo. Pero igual, cuando ustedes expongan esto o presenten esta información, si alguien les pregunta, mira, ¿y quién es el montacarguista 2? Ah, él es Reinaldo Ernesto Enríquez. Sí, ya tienen que tener esta información ustedes en su mente, ¿verdad? No, ah, permítame, quiero revisar, o no sé. A mí solo me dijeron que era el montacarguista 2, ¿verdad? No, ¿verdad? Como ustedes están aprendiendo a hacer sus gráficos, ustedes también manejan su información. Para los que están practicando, lleguen hasta acá, por favor. Ya lo vamos a personalizar un poquito mejor. Lleguen hasta acá y manden su evidencia al chat. Según lo que me validaron ahí, 6 personas bajaron el ejercicio. Tratemos de hacer el gráfico y manden evidencia. Me gustaría que estas dos clases sí lográramos participar, ¿verdad? Porque creo que uno de los temas más representativos de este curso son los gráficos. También, digamos, la parte de las tablas. Pero las tablas hemos tenido muchas actividades que nos ha permitido practicar. Pero el gráfico sí sería bueno que lo intentemos, ¿verdad? Que no solo estemos de oyente. Yo comprendo que no es obligación, pero sí, quien pueda mandar una evidencia, por favor, se lo agradecería mucho. ¿Cómo vamos acá? ¿No está practicando nadie? Si no, me dan el aval para seguir. Bien. Entonces, digamos, aquí ya viene el gusto del dueño o del cliente. Vean. Como les decía, esto que está acá, si yo selecciono esto de aquí, no me parece mucho. Por aquí siempre Ana practicando. Vamos a ver. Ella mandó y eligió un gráfico de esta forma. Me imagino que por la versión que maneja. Creo que, si no me equivoco, tú tendrás 2016. No, ¿verdad? O tenés
365 tenés, ¿verdad, Anita? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces estamos bien. Bueno, aquí la personalización que yo le voy a dar va a ser a mi gusto. Ustedes solamente pueden ir midiendo las herramientas. Por ejemplo, a mí no me gusta presentar estos valores. Como no los quiero presentar, me da más espacio para poder, vean, tener que el gráfico se logre notar. Me voy a diseño de gráfico y acá donde dice agregar elemento de gráfico en mi versión, le voy a poner etiquetas. En este caso solo me da una opción. No me agrada esa etiqueta. Le voy a poner entonces, si me da esta opción que está acá, no necesito esto, miren. Y ya me queda mejor el gráfico. Pero ese color que está ahí de esa etiqueta, lo podría poner de esta forma. 5 contorno y sin relleno. Le doy. Y vean. Para mí ese es un gráfico bastante representativo, resumido, no está cargado de información. Quizás aquí en el título le voy a cambiar el nombre y le voy a poner monto neto a recibir. Bueno, que si estamos hablando, le podría poner salario en vez de monto, ¿verdad? Salario neto a recibir. Y ahí prácticamente estoy diciendo un gráfico sumamente compacto, breve, como le dicen a veces, ¿verdad? Breve y resumiendo la información. El gráfico que he elegido me da algo vistoso, llamativo. El tipo de información que estoy colocando, solo con verla se comprende. Sí, se logra comprender. Entonces, no sé qué opinan. Si lo miran completo con esa parte. Bien, acá hicimos un gráfico desde cero. Miren, desde cero. Veamos cómo puedo hacer un gráfico más rápido. O sea, más rápido. En estos 5 minutos que faltan. Nuevamente, hoy voy, para que se vea distinto, hoy voy a graficar el total de horas extras versus los puestos funcionales. Entonces lo que voy a hacer es esto, selecciono esta parte de acá, o sea, los puestos funcionales, teniendo presionada la tecla control del teclado, me va a permitir seleccionar el otro rango que quiero, sin incluir esta parte que está acá. ¿Lo logran ver? Selecciono acá, le doy control, teniéndolo presionado, selecciono este rango que está acá, sin llegar al total, ¿verdad? Llego a los totales. ¿Sí? Sin seleccionar esto de aquí, ¿verdad? Entonces, acá le doy insertar, voy a buscar, ahora voy a colocar un gráfico de esta forma, y si ustedes notan, ya no tuve que llamar los datos, sino que ya de una sola vez me los va colocando. Ya me colocó los valores, o sea, los rangos de los valores que quiero graficar, que son estos. El rango de los puestos funcionales, que son estos de acá, ya no tengo que irlos a llamar. Solo con haberlos seleccionado, ya logré crear. Solo que aquí no me dio la opción de este fondo que teníamos acá, ¿verdad? Que no sé si el mismo fondo me generó este efecto. Y vamos a ver qué le puedo proporcionar acá.
Lo voy a dejar de esta forma. Este estilo trae los datos acá, miren, y se vuela la barra que está aquí. Veamos qué podemos hacer para encontrar otro diseño más agradable. No, ¿verdad? Estamos bien así. Entonces aquí le voy a poner. Vamos a ver si lo podemos hacer transparente. Aquí le puedo poner cilíndrico, ¿ver? Piramidal. Cono. O cubo. Se lo voy a dejar cilíndrico. Una pregunta, ingeniero. Dime. Allí no podríamos escoger como un formato, por así decirlo, personalizado. ¿Cómo así? Configurarlo, como así decirlo, como una imagen, un diseño 3D o algo así. Sí, 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 lo que les mencionaba, ya lo vamos a ver ahorita, rápido se lo voy a poner. Ya se lo voy a poner. Por ejemplo, si yo a la barra esta le quiero poner este relleno, aquí dice, mira, relleno con imagen y textura. Acá ya tenía una imagen, yo cuando les estaba explicando esto, había una imagen que había colocado, voy a ir a agarrar otra. Vamos a buscarla en línea, la vamos a buscar. Y voy a representar, digamos, una profesión. Ingeniero. Sí. Por así decirlo, logro observar que usted tiene con un buscador en Bing. Digamos que eso no me afectaría al momento de yo querer representar cada gráfica con una imagen diferente. Cada una, si le querés hacer a cada una de ellas, por ejemplo, acá, como he seleccionado todas las barras, se va a cambiar para todas. Pero si solo la quieres hacer para una, le das doble clic y aquí solo la va a hacer para esta, mira. Por ejemplo, acá. Digamos que ponga este de aquí. Solo lo ha hecho para esta. Si le doy doble clic acá, ya puedo ir poniéndole una imagen a esta de aquí. Si le doy doble clic, no sé si ese era tu. Sí, ingeniero, esa era mi duda, como para darle un poco más de profundidad a cada representación gráfica, por así decirlo, en un aspecto más, ¿cómo decirlo?, más profesional. Más vistoso. Ahí he creado un gráfico donde cada barra tiene una, ¿cómo decirte?, tiene una imagen distinta. Imagínate que, digamos, tuviera la foto de cada uno de los del montacarguista, el jefe de zona y así, ¿verdad? Aquí podría poner una, solo que quizás sería que lo hiciéramos horizontal, vertical, y pudiera poner la foto del montacarguista, por decirte algo. La foto del jefe de zona, el del asistente de gerencia, y ya puedo ya identificar. Y me vuelo esto, mira, me vuelo acá porque ya sé que la foto representa a la persona. Digamos, un ejemplo de hacer una comparación entre empresas, por así decirlo, digamos, la primera sería Anda, que lleva el 100%. La segunda sería, por así decirlo, CAES, que lleva el 80%. Yo podría poner una imagen libre de mi disposición. Así es. Por ejemplo, mira, antes de irnos rapidito, voy a poner aquí con el permiso de Moisés y con el respeto. Y digamos que Moisés fuera el montacarguista, fuera el montacarguista 1, ¿verdad?
Vamos a cambiar el gráfico acá para ponerlo horizontal. Aquí dice cambiar filas por columnas. Quiero ver cambiar tipo de gráfico y que se pase al gráfico de este. Entonces digamos que Moisés fuera el montacarguista. Me voy acá a relleno con textura. Perdón, aquí donde dice, ¿dónde está? Relleno con imagen, ¿verdad? Insertar. Busco la foto de Moisés. A donde la tenga guardada, que la tenía en el escritorio. Entonces aquí la dispuse para todo, ¿verdad? Pero acá ya no tendría, digamos, si aquí estamos hablando, digamos, total de horas extras. Yo podría poner, o voy a poner también la mía. Podría hacer esto rapidito. Entonces le doy clic a una nada más, a este. Y aquí tengo, mira, tengo que este es el detalle de Moisés, este es mi detalle, podría aquí poner, qué sé yo, a Gustavo, aquí podría poner a Anita, y ya podría ser un no necesito poner la variable de los puestos funcionales, porque ya podría tener una imagen más representativa. ¿Se ha logrado ver? Sí, ingeniero. Solo para recalcar, digamos, por ejemplo, yo estoy haciendo una evaluación de todos los empleados que han concretado sus horas extras. Por ejemplo, yo podría poner un ranking. Por ejemplo, Moisés ha hecho, ¿qué? 90 horas extras o 9 horas extras. Digamos, por ejemplo, que Marvin Callejas ha hecho 8 horas extras. Gustavo Adolfo Castro ha hecho 6 horas extra. Yo podría irlo modificando según el ranking que ellos van haciendo y con su imagen respectiva para hacerlo más profesionalmente. Así es. Así es. Ah, pues entonces por esa parte estaríamos concretamente claros, ingeniero. Ok. Muchas gracias. ¿No tiene alguna pregunta? Solamente esa era, ingeniero. Ok, entonces nos vamos a quedar el día de acá. Nos vamos a quedar hasta ahora, el día de ahora. Hasta acá el día de ahora. Y nos vemos mañana ya con la graduación del curso, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Gracias, ingeniero. Pasen feliz noche. Buenas noches.